¿Qué tal amigos de España? Estamos muy contentos de estar aquí con Anán Novet y en este hermoso lugar, Granja Caipacha, ubicado en Tapalpa, Jalisco, México. Anán, antes que nada, muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por visitarnos aquí. Un saludo para todos los amigos de España que nos están viendo. Y bueno, Anan, sabemos que estarás en España en febrero de 2017. Y precisamente queríamos conocer un poco más acerca de ti. Sabemos que eres un terapeuta espiritual y que has fusionado el conocimiento de culturas ancestrales latinoamericanas con la psicología transpersonal. Yo considero que esta es una fusión muy diferente a lo que habitualmente encontramos y quisiera antes que nada que nos platiques cómo llegaste a este camino. Pues eh, cuando tenía 19 años de edad, saliendo de, de mi adolescencia, estaba sumergido en un vacío existencial de drogadicción, de depresión, es, consumía todas las drogas que existían en mi país en aquel entonces, alcoholismo, y ocurrió un acontecimiento en mi vida que no, no entendí en su momento, hasta años después que empezó a transformar toda esta depresión, toda esta ansiedad, ¿sí? todo ese vacío existencial ¿sí? en una comprensión nueva de mí mismo. Entonces, eh, al no tener allí ningún eh, maestro o alguien que pudiera decirme qué, qué me estaba ocurriendo, comencé a viajar por toda Latinoamérica buscando hombres y mujeres de sabiduría. Mi primer acercamiento fue con eh, curanderos, chamanes de la cultura quechua, aymara, machiguenga en la selva amazónica, en los Andes de Perú y Bolivia, en Brasil, para tratar de entender qué me estaba pasando. Años después a esto le llamé mi despertar espiritual cuando toda aquella crisis comenzó a afianzarse en la conciencia de alguna manera y surgió en mí una como gran necesidad de compartir todo eso que, que me había ocurrido. ¿Sí? Y ahí comencé a diseñar un proceso de, de, de talleres y de conferencias y fui sumando más elementos ¿sí? de la psicología transpersonal a todo esto que había ocurrido, como bioenergética, constelaciones eh, familiares, terapia primal. <coughs> Al correr de los años fui tomando entrenamientos con los mejores terapeutas del mundo y creando una propia, una propia metodología de trabajo energético, de trabajo espiritual y terapéutico. Así fue como me comencé a introducir en todo esto y llevo ya alrededor de 20 años compartiendo esto por toda Latinoamérica y otras partes del mundo. Tu gira por España visitarás Valencia, Madrid, Barcelona y compartirás antes que nada unas conferencias. ¿Nos puedes platicar acerca de esto? Así es. Estaremos en Valencia primero compartiendo la conferencia Amor, Trabajo y Relaciones, los tres pilares de la integración interior. Básicamente... La idea de esta conferencia es integrar ¿sí? estos tres mundos, las relaciones, ¿sí? el trabajo y el amor. Se suele creer o nuestra sociedad nos enseña que todo esto se ha separado y no hay una comunión de que tú muchas veces nos topamos con un montón de gente que viene a nuestros grupos, de que no hacen o no han hecho nunca lo que aman, sino que hacen algo que les deja dinero, por ejemplo. ¿no? Y desde ahí no se revisa el, que, el hecho de estar haciendo algo en tu vida que no amas, también afecta a tus hijos, también afecta a tus relaciones y sobre todo y lo más importante afecta a la relación contigo mismo. Entonces, en esta conferencia profundizaremos perdón, en todo ¿sí? ese esquema de manera teórico-práctica, con varios ejercicios también que compartiremos, para que la persona amplíe ¿sí? su rango de conciencia en función de cómo se relaciona con las relaciones, ¿sí? con el trabajo y con el amor. Luego, en Madrid compartiremos una conferencia muy profunda, muy bella, que se titula Los secretos de la sanación interior, meditación o terapia, cuál es el camino correcto esta conferencia aborda básicamente si toda mi experiencia clínica e interna de cómo sucede dentro de la sanación e intentando llevar al participante a ese espacio de comprensión interior, sí, que es primero la terapia o la meditación. Nosotros preferimos unir ambas, pero la terapia al servicio de la meditación. En esta conferencia explicaremos todo esto, cómo sucede dentro la integración, qué ocurre con todos nuestros condicionamientos de la infancia, con todas las heridas que absorbemos, dónde están, por qué no nos permiten avanzar, por qué no nos podemos liberar de ellos. ¿sí? habrá toda esta gama, sí. <coughs> de información allí como un banquete para el alma. Y luego nuestro broche de oro es en Barcelona con la conferencia La felicidad como camino de crecimiento, donde <coughs> compartiremos de manera presencial muy profunda de qué se trata esto de la felicidad, para llevar al participante hacia un viaje interior de comprensión de un tipo de felicidad no dual. Todos nosotros experimentamos generalmente felicidad, odio, felicidad, tristeza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hemos conectado de manera muy profunda con nuestra espiritualidad. En el momento que se da esa conexión con nuestro mundo espiritual, tenemos acceso de manera consciente a un tipo de felicidad sí, que no es dual y es de donde brota todo nuestro potencial interior. Esto estaremos compartiendo como cierre de oro de nuestra gira por España. Es, eh... Agradecemos a todos por escucharnos y esperamos que participen. Así es. Eh, Anán yo creo que son temas eh, de los que todos de alguna manera conectamos. Eh, entonces amigos de España están todos invitados a conocer más acerca de la gira de Anán por España que visitará <coughs> las ciudades de Valencia, Madrid y, Mar y Barcelona. Eh, si desean conocer más... Acerca de fechas pueden visitar la página web www.viajesarpa.es o bien escribir al correo electrónico viajesconenergia@viajesarpa.es. Muchas gracias, Anan. Gracias a ti por visitarnos y un saludo para todos nuestros amigos de España. Nos vemos en febrero 2017.